En la unidad de cuidados intensivos se mantiene la niña de 4 años que fue trasladada al Hospital de Niños este domingo desde el sector de Desamparados de Alajuela, después de ser atropellada por un motociclista. En el centro de salud, los médicos de la unidad del trauma la reportan muy crítica. Recibimos ayer de la zona de Alajuela, venía ya manejada inicialmente por los compañeros de allá, en una condición desafortunadamente muy crítica porque presentaba lesiones en un espectro muy grande de órganos y de sistemas. Sin embargo, pues logró superar las etapas de reanimación, se fue para sala de operaciones y desde anoche, bueno, desde la madrugada está en la unidad de cuidados intensivos a cargo del personal de esa unidad. Este caso se une al que ocurrió hace unos días cuando una madre fue atropellada por un camión mientras cruzaba una calle con su niño en brazos. Ante estos incidentes reiteran algunas recomendaciones. Bueno, los atropellos por muchos son la actividad más frecuente que produce pacientes más graves para nuestro equipo de trabajo. Siempre que vayan caminando de frente al tránsito, que los niños estén del lado interno la carretera, que los vistan con ropas que sean fácilmente visibles y si tienen que pasar por tramos donde no hay aceras, que les pongan ropas luminosas o incluso estas reflectivos que usan los compañeros motociclistas. La afectación que tiene esta pequeñita en los órganos, tal vez se nos comenta un poco. Es una afectación a múltiples órganos, la condición de ella en este momento sigue siendo muy crítica. Las próximas 72 horas serán vitales para la recuperación de la pequeña, la cual presenta una gran afectación en sus órganos.